conexión restaurada. A ver que me dé prisa. Seguro que tiene algo que podamos usar. Las instalaciones están destrozadas, pero algunas aún se deberían poder usar. Haz que la cosa te persiga por los callejones entre los edificios y la llevarás directamente a un fuego cruzado. Anda. Ojalá lo hubiera sabido. ¿Te has fijado en los sensores que hay por la instalación? Son de un sistema de rastreo de ganado. Debería permitirte controlar lo cerca que está el horromorfo. Pero no están conectados a esta red. Debería haber un terminal en la sala contigua. Sintonízalo en 183.5. 183.5. Hostia, hola. LOL. Oye, de ser posible, evitaría los enfrentamientos directos. Trayectorias establecidas, pero necesito energía. Si usas los interruptores que hay en cada edificio, se activarán. Cuando funcionen, lleva al horromorfo hacia las luces y disfruta de los fuegos artificiales. Que sufra, vanguardia. Esto de ver una instalación envasadora de carne desde dentro me está empezando a dar ganas de pasarme a lo vegetariano. Vale. ¿Pero cómo coño se sube aquí? Vale. Joder.
ver una instalación envasadora de carne desde dentro me está empezando a dar ganas de pasarme a lo vegetariano. ¿Dónde coño está? Hagamos las muertes de la colonia. El rastreador se ha callado. ¿Se estará ocultando o...? Espera. Está muerto. Lo has conseguido, ¿verdad? ¡Madre mía, te has cargado un horromorfo! ¿Sí? Sí, me he hecho cargo. Ya, te has hecho cargo. Como si nada. No habrás cogido una muestra de tejido, ¿no? Aquí tienes. Vale. Vi un microscopio abajo. Veamos si somos capaces de llegar al fondo de este asunto. Esa es. Es un modelo antiguo. Veamos qué sabes hacer. ¿Diagnóstico básico? No. ¿Quizá una exploración? Nada. ¿Espectógrafo? Maldito sea. Este equipo no está preparado para hacer un análisis adecuado de la muestra, pero no tiene ningún sentido que el horromorfo esté precisamente aquí. La humanidad ha diseminado muchas criaturas durante sus viajes estelares. Mascotas, ganado... plagas, pero los horromorfos son diferentes. Que sepamos, nadie los extiende intencionadamente, pero aún así nos siguen allá donde vamos. Los humanos colonizan un mundo y entre 70 y 100 años más tarde los horromorfos suelen aparecer. No se sabe cómo ni por qué. Peligroso, pero al menos es predecible.
Sin embargo, Tau Ceti es demasiado joven para tener una población nativa. Lo colonizaron hace 20 años. Pero la otra opción es que alguien haya capturado a uno de los depredadores más letales de la galaxia solo para acabar con unos colonos que estaban a lo suyo. Eso parece bastante inverosímil. Lo que significa que estamos ante un asesinato muy extraño o ante un tipo de horromorfo que crece más rápido, lo que podría ser catastrófico. Los brotes de horromorfos han acabado con colonias mucho más grandes que esta. Seguro que hay una explicación racional. Suena que tenemos que hacer algo pronto. Tienes razón. Pero antes necesitamos más información. Hace tiempo tenía acceso a uno de los mejores repositorios de horromorfos de toda la galaxia. Parece un buen lugar para empezar a buscar. Si descubro cómo acceder a él. También necesitamos analizar esta muestra como es debido para saber cuánto deberíamos preocuparnos. Por suerte, conozco a la persona ideal para ayudarnos con la muestra. ¿Qué te parece? ¿Le enviarías esto de mi parte? Lo haría yo, pero tengo que cobrarme varios favores para ver si puedo acceder a esos informes sobre los horromorfos. Además de pasarme por un hospital. Coméntaselo antes a tu comandante si hace falta. Hasta le puedes enseñar esto, mi marca genética. Dile que Hadrian Sanon le preocupa que puedan producirse más ataques. Mi nombre debería sonarle de algo. No te preocupes, mi comandante accederá, te lo aseguro. No te imaginas el peso que me quitas de encima. Necesito que el doctor Percival Walker analice esta muestra, que haga una prueba completa. Él sabrá lo que eso significa. No sé muy bien dónde anda, pero la última vez que supe de él, estaba con la autoridad comercial de Marte. En Cydonia hay un bar llamado The Six Circle. Lo llevan unos viejos amigos. Os veré a ti y a Percival allí. Y toma, no es una gran recompensa, pero te lo mereces. Como poco debería darte para pagar el combustible hasta Marte. Ahora, ve a ver a tu comandante, por favor. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Ok. No te quedes su basura. Ay, él no necesita su basura. ¿No? Ah, vale, y después de eso sí que le tengo que poner un punto. Vale, espera. Todo está hecho de hierro.
¡Hala! Vámonos. Con recuerdos dolorosos o sin ellos, estoy en casa. Mira quién ha vuelto. ¿Todo listo con esa misión de prueba? Cuando estés a punto, nos ponemos con tu informe para darte la bienvenida a la vanguardia. ¿Un horro... qué? ¿Cómo has obtenido una muestra de tejido de horromorfo reparando las comunicaciones? ¿Qué les pasó a los colonos? No hay supervivientes. Los mató a todos un horromorfo. ¿Qué, maté yo? La cosa se torció. La única superviviente es una investigadora que me dio una muestra y una marca genética. ¿Una marca genética? A ver... Sanón. Conozco ese nombre. Miro en la base de datos. Muchos de estos datos están clasificados. Aquí está. Hoja de servicios. Uf. ¡Cuántos reconocimientos! Parece que prestó servicio distinguido como... codirectora de la División de Senoarmamento de las CEU. La juzgaron al terminar la guerra colonial y la destituyeron. Supongo que de eso me suena el nombre. Pero si se dedicaba a la senoguerra, bueno, seguro que sabrá de alienígenas. Así que esto podría ser una misión urgente. Desde luego, eso parece. La superviviente, Hadrian, te dijo por qué le...